¡Acción! Radio Espectro, el espíritu de la música. Muy bien, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué placer enorme saludarlos. Estamos arrancando un espacio más de diálogos con la música a través de Radio Espectro, por la señal mundial de la radio en más de 90 aplicaciones y, por supuesto, a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Como todas las semanas, este encuentro para acercarnos a artistas que admiramos tanto, que disfrutamos a diario, que dichosamente este mundo de la tecnología nos ha permitido enlazar con mucha facilidad e incrementar el contenido de la programación con artistas maravillosos. Y uno de ellos es nuestro estimado amigo Joaquín Lera, un destacadísimo artista español de una amplia trayectoria, una muy importante trayectoria de la cual vamos a repasar un poquito en este programa. Así que, mi querido Joaquín Lera, bienvenido a Radio Espectro, qué placer saludarlo, bienvenido a este programa porque su música siempre nos está engalanando acá diariamente, así que bienvenido por primera vez en este contacto personal. Es un placer, Jeremy, estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio Espectro. Ya tenía ganas porque me lo habías propuesto varias veces y bueno, ahora es el momento. Llegó el momento, dichosamente llegó el momento, así es. ¿Cuántos años en esto de la música ya, maestro? Bueno, pues unos meses. unos años ya, van unas cuantas décadas. Yo empecé tocando la guitarra muy jovencito, digamos que con 9-10 años empecé a aprender. En mi casa nada más que había una guitarra. Somos una familia de 11 hermanos y muchos de ellos tocan la guitarra. Y yo la toco con la zurda y sin cambiar las cuerdas porque no las podía cambiar entonces, porque si las cambiaba me cortaban el pelo. El séptimo de 11 hermanos, ¿verdad? El séptimo, sí, el séptimo. ¿Y cómo de es? Caballería. Bueno, yo creí que yo tenía una familia grande. ¿Cuántos sois? Porque aquí somos 7, mi esposa, bueno, mis hijos. Pero bueno, 11 hermanos, sus padres, ¿cómo fue esa infancia? Pues esa infancia fue, la verdad, maravillosa, porque hemos tenido la suerte de tener unos padres a los que aprecian mucho la cultura. De pequeños, yo recuerdo hacíamos telones en el salón de casa utilizando las sábanas de matrimonio de mis padres y preparábamos obras de teatro. Yo recuerdo una que era una historia de Julio Cortázar, de un libro de Julio Cortázar que se llamaba Historia de Famas y Cronopios. Y yo recuerdo, así, con pantalón corto y tal, decir una que era, me parece que era El León y el Cronopio, ¿no? Y que le decía el león al Cronopio, atrévete a decir que no soy hermoso. Y le decía al Cronopio, usted es el ave más hermosa del paraíso. Claro, tú imagínate eso con chavales de 7, 8, 9, 10 años. Pues, y mi padre partiéndose la risa, claro, mi madre igual, ¿no? Pero era muy divertido, contábamos chistes, unos cantaban, otros se disfrazaban, otros... Y la verdad es que en la infancia tuvimos suerte, sin grandes alaracas y sin grandes vamos, una familia normal, de clase media, de un padre trabajador y trabajando muchísimo por la mañana y luego por la tarde para sacar adelante y para darnos estudios y ropa y comida. Se era feliz con lo básico, se era feliz. Efectivamente, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Sí, pues con un buen caldo gallego, claro. Nosotros somos de allí, de la parte del norte, ¿sí?, de Galicia, un buen caldo gallego y un cocido gallego, o madrileño también, pues eso ya valía para un par de días, luego se hacían croquetas. Antes la gente vivía de otra manera y era más sano, ¿no? Yo siempre he dicho, mi querido don Joaquín Lera, destacado artista, invitado especial hoy en Diálogos con la Música, siempre he dicho que nuestras generaciones fueron privilegiadas, sin quitarle méritos a todo lo que puedan aprovechar las actuales generaciones, pero el hecho de valorar mucho el conversar, el compartir con los amigos una tertulia en la calle del barrio, esas cosas que dice usted, las obras de teatro en familia, algunos que les gustaba declamar la poesía, cantar juntos, todas esas vivencias como que enriquecen, digo que con mayor fuerza, ¿verdad?, al ser humano para desenvolverse de otra forma en la vida.
Claro que sí, y ya no solamente eso, sino el tipo de juegos que jugar a las chapas o de campeonatos. Hacíamos campeonatos de chapas en una puerta de estas viejas, la pintábamos de verde, hacíamos las líneas que había que hacer, las porterías las hacíamos con unos palitos y con un trocito tal, las bolas eran con una bola de plata y allí nos veías tirados por el suelo. Aún a veces, ya de vez en cuando ya de mayores, nos ponemos ahí agachados como si fuéramos niños pequeños y lo pasamos muy bien. Pero la verdad es que Bolincha, la actividad, bolero, trompos, todas esas cosas lindas, ¿verdad? efectivamente, el trompo, efectivamente. Luego sería la ropa heredada, ¿no? De los mayores a los pequeños y ese tipo de cosas. No eran otros tiempos, jugar en la calle, a la pelota, al balón, a lo que fuera, ¿no? Por ahí leí que uno de sus juegos también favoritos eran los campamentos en el alto de la casa de sus abuelos. Ah, sí, ¿Ah? en la casa de los abuelos en Galicia, un pueblecito del norte de Galicia, en la Costa de la Morte, que se llama Corcubión, en el tejado, era una casa de cuatro plantas, y entonces en la última planta había dos ventanales que daban al mar, que fue cuando desde allí yo cogía una emisora escuchando fados portugueses, y era una gozada, porque te sentabas allí en el tejado, viendo la ría, y te ponías allí a hacer tus primeros pinitos con la guitarra. Y sí, eso, claro, eso debe de estar en algún sitio por ahí, en la biografía o en algún lado, ¿no? Claro. ¿Y qué canciones recuerda aquellos años? Porque yo sé que Uy. usted tiene la guitarra lista y podemos meterle buena música a esta conversación, por supuesto. De aquellos años que yo Ajá. cantara así de No sé a ver. si la cantara o alguna canción que le lleve particularmente a aquellas circunstancias, a aquellos momentos de su vida. Sí, claro que sí, canciones como de Atahualpa Yupanqui. Yo aprendí a tocar canciones con Atahualpa Yupanqui, con los Chalchaleros, con María Dolores Pradera, con los Beatles y con tantas otras, ¿no? Y recuerdo una de Atahualpa que decía: yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Cosas así, ¿no? O como yo dije, yesterday, all my troubles seem so far away. I don't know. En fin, que hay un montón de canciones. Luego había canciones también ¿cómo que no? No se creen tesorar. Que no se vuelve el tiempo y la inocencia. Que lo mitre. O de Sabina mismo, que digamos que con mucha gente, ¿no? Luis Pastor, luego había canciones. Me gustaba mucho escuchar a cantautores que empezaban entonces en la época de la transición en España, como eran Luis Pastor o cantautores hispanoamericanos, Rafael Amor, Quintín Cabrera, de los cuales era muy amigo, o Alberto Cortez, con quien tuve la suerte de hacer una canción. Es decir, es un abanico tan amplio porque, aparte, en mi casa, como éramos tantos hermanos y había muchos estilos de música diferentes, pues Antonio traía discos de Mamas and the Papas, de Brothers Ford, de los Rolling, de los Eagles, de Ole Stewart, en fin, tantos otros, ¿no? Los Beatles, como no, Simon y Garfunkel, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego mi hermano Juan pues traía cosas de sudamericanas, como te digo, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Atahualpa, Violeta Parra, es decir, tantos y tantos otros, ¿no? Y luego también a mi padre le gustaba mucho la música clásica. Y escuchábamos también cosas, pues eso, pues de Mozart, de Ravel, de Bach y de tantos otros, ¿no? Qué maravilla, Y claro, hay una variedad tremenda, una familia muy grande, muchos gustos, mucha diversidad claro. que fueron enriqueciendo el gusto. Este programa, como se transmite de forma simultánea, radio, Facebook, YouTube, por la radio vamos combinando con algunas versiones de estudio. Cualquier canción suya de todo este recorrido, ¿cuál podemos poner por la radio? Vamos a ponerla en la radio, esta. Así que usted me dice cuál, escoja un tema suyo, mi querido Joaquín Lera,
para programarlo por la radio? Es que tengo tantos que no sé cuál. El que guste, vamos a programar. ¿Cuál le gustaría? ¿Hablar de un disco reciente, un disco más anterior? El disco reciente, es que he hecho un disco reciente, pero es solamente. Sí, de instrumental, correcto. El instrumental es de. Es solamente temas de piano. Y está antes. Pero así del otro, mira, puedes poner uno que se llama No me des la espalda. No me des la espalda, muy bien. Así que por la radio. Nos vamos. Por la radio o el que quieras. Es que hay muchos. Muy Calle bien. Preciados. O... Vamos con No me des la espalda, ¿qué le parece? Vamos con No me des la espalda por me la radio. Perfecto. Y continuamos nosotros acá con el maestro Joaquín Lera, nuestro invitado especial. Radio Espectro, el espíritu de la música. Esto es Diálogos con la Música a través de Radio Espectro. El día de hoy compartiendo con el maestro Joaquín Lera en España, una familia de 11 hermanos, con una infancia muy linda, una familia unida por lo que le percibo, que compartía, que jugaba, que vivía intensamente aquel desarrollo, aquel crecimiento. Y me crece a mí la inquietud de cómo un muchacho, una familia tan grande, donde estaban acostumbrados a estar juntos, decide tan joven la aventura de partir con la guitarra a buscar su vida. No le fue difícil tomar esa decisión, porque 16 años todavía no se sabe nada, no se está uno seguro de nada. Y tomar la decisión de irme con la guitarra a caminar por el mundo, era una decisión complicada, mi querido Joaquín Lera. Sí, era complejo, pero entonces, cuando tienes 16 años o cuando eres muy joven, no te planteas pensar en esas cosas, ¿no? Cuando llevas cuando tienes un regalo tan grande como es la música, que se ha impregnado en tu corazón y en tu alma y te está enseñando un montón de cosas, yo no supe parar. Ya, a partir de ahí ya la música se metió en... Es como una parte mía, ¿no? Es como una extremidad de mi cuerpo, ¿no? Y fue complicada la decisión, pero ya te digo, es más, las primeras veces yo empecé a cantar en la calle, Preciados, para pagarme las clases de canto en una escuela que se llamaba Music Box. Y aparte no quería pedirle dinero a mis padres, ¿no? Y así empecé, y hacía unos corros de 300, 400 personas. Y la gente, y entonces yo decía, ahí fue prácticamente cuando yo empecé a ser profesional, ¿no? Me dieron un carné para que pudieran cantar en la calle, y al mismo tiempo cantaba por las noches en sitios como eran el Son Parnas, de la Bohemia de Lavapiés, o la Peña 3, la Peña 4, Pachamama, sitios que había entonces en Madrid. Y donde allí conocí pues a un montón de gente, ¿no? Pues a Aute, a Sabina, a Rosendo, que es un rockero maravilloso, y tantos otros, Alberto Pérez, Rafael, en fin, un montón de gente, Manolo Tena, etcétera, ¿no? Y luego ya por las noches cantaba, y por las noches me iba caminando, porque entonces no tenía coche, y me iba caminando caminando por Madrid con mi guitarrita, y de un sitio a otro pidiendo trabajo, a ver si un chaval de 16 años, a ver si me daban... A ver si me dejaban cantar, ¿no? Y en algunos sitios, pues me dejaban y además me pagaban. Y entonces, claro, yo me sentía muy bien. Con 16 años me sentía bien, pero es complicado, ¿eh? Todo esto yo, claro, lo cuento de una manera muy alegre y muy cómoda, pero hay que vivirlo. Hay que echarle dos narices. No, y hay que vivirlo, porque ahora, claro, saca una risa la anécdota, pero el momento es difícil, es complicado, realmente. Me imagino que hubo un montón de situaciones que le llevaron, puede ser, no sé si se dio directamente, el caso de llegar a dudar si era el camino que tenía que tomar, o siempre hubo mucha seguridad, a pesar de las dificultades que se pudieran enfrentar en el camino. A veces en la vida nos pasa todo, yo creo que en algún momento entramos en alguna desconfianza, ¿verdad? En una desconfianza interna, propia, que uno dice, bueno, ¿será que realmente es por aquí el asunto o debo tomar otra dirección? ¿Le pasó eso en algún momento en medio de esas vicisitudes que se enfrentaba? Puede que en algún momento esporádico, en lagunas mentales, cuando no te salen, igual, valdré para esto, pero cuando llevas una carrera como es la música dentro, y cuando eres artista de verdad, no piensas en la fama, ni piensas en el ser conocido, no, piensas en crear,
en crear, en hacer canciones bonitas, en intentar hacerlo cada día mejor, cada año mejor, en intentar comunicar con la gente lo que tú estás haciendo y que la gente lo reciba con cariño y con... Y si le pones la carne de gallina, mejor, ¿no? Y si los haces llorar o reír o sentir cualquier cosa que les haga salir de ese mare magnum que tenemos en la vida diaria, pues entonces, pues la verdad es que alguna vez me lo habré planteado, pero bueno, es que no puedo, no me dejan. No me deja mi otro yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era más poderoso el instinto de querer salir adelante, claro que sí. Y, efectivamente. Y en medio de esos lugares, de ese descubrimiento, de esa lucha por salir adelante, me gustaría que me cuente un poquito la anécdota de ese rótulo que había en un lugar a los que asistí y se presentaba que decía: el mejor aplauso es el silencio. ¿Cómo es eso? Ah, sí, eso es una historia. Eso es yo creo que fue el primer sitio. En cuanto a garitos, porque antes había cantado en dos teatros cuando era pequeño, en el colegio y tal, en un sitio que se llamaba El Koyak, y era, el Koyak estaba en la calle Limón, en Madrid, en la Plaza España, perdón, que aquí es muy temprano y tengo la garganta un poco... No hay problema. Que tengo que beber agua. Y había, y entonces lo llevaban... Amerindio y Milaray, que eran un matrimonio que habían venido de Chile, exiliados de Chile, y entonces arriba tenía unos vecinos que claro, no se podía aplaudir porque llamaban a la poli, a la policía. Y entonces había un letrero, efectivamente, que decía: el mejor aplauso es el silencio. Y entonces cuando cantabas, la gente aplaudía así. Para no hacer ruido. Para que no lo denunciaran. Para que no los denunciaran, y fue muy bonito, porque era un sitio pequeñito, pero muy agradable, como una pequeña cueva en forma de bóveda, y la verdad es que, y por allí pasó gente muy, muy interesante. Sin equipo, era todo, ¿sabes? Como si estuvieras cantando a un amigo. Qué maravilla, esos lugares tienen una magia especial siempre, ¿verdad? Esos lugares pequeñitos, acogedores... Sí, cuando hay respeto, cuando hay respeto al artista que está enfrente y se crea esa complicidad, la verdad es que son sitios mágicos y donde uno aprende muchísimo, ¿no? Eso que mencionas es muy importante. Son tablas. Cuando vamos a escuchar a un artista, debemos disfrutarlo, sentirlo, escuchar el mensaje de la canción, ¿verdad? Ese respeto es muy lindo y son pocos lugares que tienen esa magia. La gente tiende sí, a... Sí, claro, porque sobre todo porque antes no había estos equipos que hay hoy en día, ¿no? Hoy casi todo el mundo vamos con equipos y ponme un poquito más de reverb y ponme esto y ponme otro y quiero ir aquí, dame un chorus y aquí pongo un delay y lo que sea, ¿no? Pero antes era si no había equipos, entonces era mucho más cómplice todo, ¿no? A mí me gustaría saber de dónde viene... Bueno... Creo que no hay necesidad de hacer esta pregunta porque lo he podido percibir en lo primero que hablamos, que es su familia, su hogar. ¿De dónde viene esa sencillez, esa humildad del maestro Joaquín Lera? Porque tiene un camino muy amplio, muchos artistas se desearan su camino. Creo que son o 27 o más discos, ¿verdad? Los que ha grabado. Pues por ahí debe andar, sí, más o menos, ya no sé, ya no, uno más o uno menos, ya no lo sé. Por ahí de 28, 29 discos, por ahí anda el asunto. 8 libros de poesía, ha compuesto para el cine, para la radio, para la televisión, sí. Además ha tenido porque suerte me parece que suena muy al azar y no es cuestión de azar, es cuestión de la autoexigencia, del profesionalismo, de intentar mejorarse día a día. Ha tenido la felicidad, la dicha, a través de su esfuerzo y de su trabajo, de compartir y de trabajar al lado de gente como Rafael Amor, como Juan Antonio Muriel, como Joaquín Sabina, con Luis Eduardo Aute. Ha viajado de China a Brasil, de Sudáfrica a Argentina, ha recorrido cualquier cantidad de países. Bueno, realmente que, ya le digo, cualquiera se desearía ese recorrido artístico y todavía mucho más que queda por delante. Todo esto son valores que se inculcan en el hogar. No hay otra explicación para que una persona tenga los pies tanto en la tierra cuando
ha alcanzado tantas cosas bonitas en su vida? Bueno, son cosas que la vida te va dando sorpresas, y la verdad es que sí, he viajado más que el baúl de Concha Piquer, pero todo es debido básicamente al azar y a tener la suerte, pues, de... Tuve un manager que me llevó, tendría yo 19, 20 años, cuando conocí a Augusto Algueró, que Augusto Algueró es un grandísimo músico, que ha hecho muchas canciones conocidas como Penélope de Serrat y tantas otras, ¿no? Un director de orquesta y pianista maravilloso. Y con él me fui a Bulgaria, a Malta, a la antigua Checoslovaquia, a Puerto Rico. Estuve haciendo festivales internacionales, ¿no? En Puerto Rico estuve en el 10º Festival Internacional de la Canción y la Voz de Puerto Rico, se llamaba. Y gané un premio a la mejor letra de la canción, un tema que se llamaba Momento Final. Momento Final. Y luego sí, la verdad, luego estaba en Cuba también, que presenté una antología que se llamaba Antología de Canciones, y estuve allí cantando en La Habana. Y luego también en Argentina, maravilloso, que en Argentina hice un disco además en 40 días en un sitio que se llama Sinfonía de Ranas, un disco que se llama Sinfonía de Ranas, porque estaba en un sitio que por las noches se oían un montón de ranas, ¿no? Y al final lo titulé allí y canté allí también en el Metropolitan de Buenos Aires, tuve la suerte de cantar allí. Y no sé, te podría contar un montón de Sudáfrica, en Senegal, en Portugal, que es maravilloso, Lisboa, y por supuesto en España, ¿no? En Berlín, es que no sé, he estado, bueno, en tantos sitios que uno ya llega a un momento de... Y hace falta Costa Rica también, pero no, ¿verdad? He estado, no he estado en Costa Rica. Eso es, muy bien. No he estado en Costa Rica, que aparte, ajá, es una maravilla. Yo soy un amante de la naturaleza, de hecho vivo en el campo y me gusta mucho... Y Costa Rica creo que para eso es el paraíso. ¿Eh? Claro, definitivamente, además de un buen café. Tengo un hermano ajá, que estuvo allí, me habla maravilla. Y un buen café costarricense, ¿eh? Que es una de nuestras cartas de presentación. ¿Ha degustado un buen café costarricense por ahí? Como nuestro café viaja por todo el mundo, ¿verdad? Es nuestro... Sí, claro. Grano de oro. No sé si por allá ha tenido la oportunidad de probar algún café costarricense. Antes tomaba café, yo os tengo que confesar que a mí el café me pone como una moto y me excita demasiado y aparte me hace ir al baño directamente. Sí. Lo ha tenido que quitar de la lo tuve rutina. Que quitar, pero me pienso tomar un café costarricense. Muy bien, en algún momento vamos a tomarnos un café por acá. Sí, claro que sí. ¿Qué le parece, maestro, si nos regala una canción? ¿Ah? Ya pusimos una por la radio, ahora si nos puede regalar una acá en vivo para dejarle el escenario a nuestro estimado invitado, el maestro Joaquín Lera, artista español, que ustedes disfrutan en la programación de Radio Espectro, que invitamos, y acá, para la gente que nos escucha, invitamos a que lo sigan por las redes. Para la gente que nos ve en el Facebook, en YouTube, en la descripción de la transmisión están sus redes sociales para que puedan seguirle y conocer más de su amplio trabajo. Así que el escenario es suyo, maestro. Usted decide qué nos regala en esta jornada de diálogos con la música. Pues voy a hacer una canción que se llama Si no me nombras. Explicarte que quiero besarte a todas horas, en el parque, en el cine, en el baile y hasta encima de la lavadora. ¿Cómo decir que sin ti soy tan solo un payaso que sobra, un maniquí de madera olvidado al que todos ignoran? ¿Cómo explicarte que desde el instante que entraste en mi vida eres mi espejo, mi luna, mi calle, la luz que me guía? ¿Cómo decir que no quiero herirte y lo quedaría
por pasear de la mano contigo cruzando la ría. Te quiero tanto que me sorprende, eres el árbol que me sostiene, tienes la clave de mi sonrisa, las tentaciones de Mona Lisa. Te quiero tanto y tengo tan poco, te quiero tanto que aún no lo entiendes. Te doy mis ojos, te doy mi sangre, si así lo quieres. ¿Cómo olvidarte si eres el aire que me enamora? Y estás bonita, siempre bonita, hasta cuando lloras. ¿Cómo decir que no soy feliz cuando tú me adoras? Y soy capaz de beberme el mar por tenerte ahora. ¿Cómo explicarte que tienes arte de aquí a Sevilla? Y que no hay nadie como tú, nadie, eres mi niña. ¿Cómo decirte que estoy muy triste si no te fías? Sin tu cariño soy un barquito a la deriva. Te quiero tanto que me sorprende, eres el árbol que me sostiene, tienes la clave de mi sonrisa, las tentaciones de Mona Lisa. Te quiero tanto y tengo tan poco, te quiero tanto que aún no lo entiendes. Te doy mis ojos, te doy mi sangre, si así lo quieres. Perfil sin sombra, juguete roto, si no me nombras me vuelvo loco. Ojos sin fondo, jardín sin agua, teatro sin focos, cuerpo sin aura, violín sin cuerda, noche sin dunas, perfil sin estela, desierto sin duna, perfil sin sombra, surfista sin olas, me vuelvo loco si no me nombras. Más o menos. Sencillamente maravilloso. Muchas gracias, maestro, por deleitarnos acá también en vivo. Y disfrutar de su música es un lujo realmente, así que sumamente agradecido, y sé que la gente lo está disfrutando a lo grande, esta conversación, este diálogo con la música. Gracias a vosotros. Una de las cosas que me dolió darme cuenta es una anécdota que dejé en la parte que hablábamos de la infancia, pero no quiero dejarla pasar, que es una situación increíble. Leí de una maestra que le amarraba, por ser zurdo. Sí, yo no sé aquí en Costa Rica, pero hace años el hecho de ser zurdo, te decían que estabas poseído por el diablo. Sí. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Sí, qué increíble. Y entonces, ¿verdad? Yo tuve una maestra cuando era muy pequeñito, en Parvulitos, que cuando estaba aprendiendo a escribir, que me ataba la mano al pupitre que es donde se pone el cuaderno y los bolígrafos y tal, al pupitre, y me dejaba ahí castigado. Hasta que un día llegué a casa con la mano amoratada y se lo conté a mis padres, y nunca me he sentido más orgulloso de mi padre. La bronca que le echó a esa maestra con el coeficiente un poquito extraviado, y me sacó del colegio y me sentí más a gusto que un arbusto. Sí, tenían que haber sacado a esa maestra, es increíble, ¿verdad? Ese tipo de pensamientos. Sí, pero bueno, entonces, te estoy hablando hace 50 y pico sí, años. Sí, claro, era muy distinta la sociedad, ¿verdad? En aquella época se hacían muchas barbaridades, ¿no? Sí, además eran momentos... De hecho, había una frase horrible que decía, sí. La letra con sangre entra, ¿no? Sí, y además que se magnificaba la figura, sí, de los educadores en aquel tiempo. Le daban hasta, había muchas familias que le daban una autoridad mayor a los profesores, a los maestros, sobre los mismos padres, ¿verdad? Sí, se permitían abusos. No me parece mal mientras los educadores sean educadores preparados y con, sí, un gran respeto a los estudiantes, ¿no? Sí, y además porque hoy en día también hay un desmadre a la inversa, ¿no? Que totalmente. Hay muchos estudiantes jóvenes que se sublevan contra los maestros, claro, ¿no? Claro.
y es decir, que el punto intermedio, ¿no? El respeto, sí, el equilibrio. El respeto y el amor entre lo que es el enseñar y el aprender, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, ese, sí. Ese equilibrio, como en todo. Y aprendí a tocar con bueno, obviamente. Sí, yo creo, ¿verdad?, que fue un acto de rebeldía. ¿Sí? Aparte de lo que te he contado antes, porque había una guitarra solamente en casa, ¿no? Pero yo creo que también tuvo que ver algún acto de rebeldía, de decir, si soy zurdo voy a tocar con la zurda. Aparte luego yo veía a Atahualpa Yupanqui y Atahualpa tocaba también con la zurda y sin cambiar las cuerdas. Jimi Hendrix también tocaba con la zurda y sin cambiar las cuerdas. Había varias gente por ahí que tocaban. Y me puse a tocar, a aprender y tal, y al revés aprendí, haciendo el pino. Muy bien, y logró dominar la técnica y ahora, pues prácticamente que la guitarra es una extremidad, ¿ah?, para usted. Sí, ya podría haber cambiado, pero ya es mi forma de tocar. Ya. Claro que sí. Esta canción tan linda que nos ha regalado, que es un mensaje de tanto amor y de tantas cosas bonitas que se dicen. ¿De dónde llegan las musas para, si es que cabe la pregunta, o la inspiración para el maestro? La inspiración, como decía Picasso, te viene trabajando, ¿no? No, pero es que le hago esta pregunta porque hay gente que se fundamenta en un alto porcentaje en sus vivencias, o simplemente otros que son cuestiones de inspiraciones. ¿El caso suyo, maestro, cuál es? ¿Es una combinación o algo pesa más que lo otro? Según el tipo de canción, estos son vivencias. Esta canción son vivencias de un amor al que quieres muchísimo y lo quieres con todo el alma y le deseas absolutamente lo mejor, ¿no? De hecho, ya digo que cómo explicarte que quiero besarte a todas horas, ¿no? En el parque, en el cine, en el baile o hasta encima de la lavadora, ¿no? Ya hay que querer a alguien para hacer el amor encima de la lavadora, ¿no? Sí, son vivencias, pero también el hecho de que me guste mucho la poesía, escribir, la naturaleza, las vivencias también, el luego poder jugar con las palabras y poder hacer una historia hermosa que llegue a todo el mundo, pues lógicamente no es lo mismo que hacer una canción de amor, que hacer una canción como una que tengo que se llama Destino Honolulu, que ahí juegas más con digamos, con el desenfado en las palabras, ¿no? Un día me harto, me voy en un barco y amanezco en Honolulu, me monto una banda con un oso panda y tururú, tururú, tururú. Pues esas son canciones que te salen así, son más desenfadadas, no tienes que pensar tanto y te salen así como casi sin querer, ¿no? Sin embargo, hay otras en las que pones más énfasis, son canciones tuyas que te llegan. Y aparte que las cosas que le pasan a uno, le pasan al 99% de la población mundial. Es decir, en cuanto menos a los malos, malísimos, yo creo que todo el mundo ha tenido un amor, un gran desamor, tiene alguien a quien quiere de verdad, a quien echa de menos, ¿no? Una ausencia, claro. Una pérdida. Es decir, que lo hago un poco, digamos, que es, forma parte de mí, pero al final también forma parte del espectro de mundial, ¿no? Es decir, que... Pero no todo el mundo... No todo mundo que cualquiera tiene... que escucha una canción de amor, ¿sí?, bonita, si tiene sensibilidad y entiende las palabras, ¿no? Aunque la música muchas veces no necesita ni el idioma, ¿no? Porque claro, claro. Aquí en España mucha gente no habla inglés ni entiende muy bien el inglés, sin embargo, tú escuchas, yo qué sé, cantar a... Aretha Franklin, y si no te llega, o escuchas a María Dolores Pradera, por ejemplo, claro, claro, o a cualquier cantante. A mí me sucede mucho con la música brasileña. Hombre, claro, claro. No puedo no entender, pero me emociona. Es música que me emociona. Es que es muy bonita la bossa nova, claro. Samba do Pinho, Vinícius de Moraes. A mí uno de los discos que más me gusta es un disco de Caetano Veloso. ¿Sí? Caetano me encanta, ¿no? Y María Bethania, su hermana también. Pero Caetano Veloso tiene un disco en castellano muy bonito, ¿no? Donde canta esa canción y con ese acento que tiene medio brasileiro y esa voz tan melosa y tan fantástica y tan... Sí, y adentrándose en el folclore de diferentes partes del mundo, encuentra uno cosas bellísimas, ¿verdad? Por ejemplo,
el flamenco, ¿verdad? Que tiene mensajes hermosos que erizan la piel, el folclore latinoamericano, ¿verdad? El folclore latinoamericano, ese folclore, no solamente el tema de la bossa como tal, sino he podido descubrir algunas otras cosas dentro de la música brasileña que me han encantado también, maravillosas realmente. Pero bueno, usted me decía, mi estimado Joaquín, era que cosas normales que le pasan a todo mundo, que demás, pero no todos tienen la habilidad, y es ahí donde ustedes conquistan nuestros corazones con su música, de poder llevar una historia común, algo que nos pasa a todos, pero meter eso en 3 minutos, en 4 minutos, y hacerlo de esa manera tan rica y tan sabrosa. Hay que tener, además de del compromiso, la capacidad para mejorarse día a día, un don maravilloso que dichosamente ustedes tienen y comparten y nos entregan sus canciones. Ya después nosotros las readaptamos a nuestras historias, pero ustedes tienen esa gentileza, porque también lo mencionó al principio, y es algo que yo lo he comentado con varios invitados en este programa. Los grandes artistas como usted han calado profundamente porque nunca estuvieron detrás del éxito, alcanzaron el éxito a través del amor de lo que hacen. Creo que el problema de muchas personas es cuando a costo de lo que sea buscan el éxito y no lo terminan encontrando nunca, porque se desesperan no por tratar de hacer algo bien, sino por alcanzar el éxito como sea, ¿verdad? Sí, es que claro, cuando eres un artista para toda la vida, tienes que tenerlo muy claro, ¿no? Y porque la fama es un arma de doble filo, ¿no? La fama te puede dar, si estás bien llevado y lo tienes claro y tienes la cabeza en su sitio y tienes ganas de hacerlo, pues te puede ir muy bien. Pero si nada más que quieres eso, te puedes convertir en un estúpido, ¿no? Y nada más que querer el dinero por el dinero por el dinero, ¿no? Y bueno, pero hay sitio para todo, ¿no? Últimamente en los grandes conciertos y en las grandes radiofórmulas, yo creo que hace falta música que diga cosas, ¿no? Porque es que yo hay muchas cosas que ya no es el idioma. Es que no entiendo lo que dicen, porque se inventan idiomas nuevos o no vocalizan bien. Que está muy bien, ¿eh? Pero, vale, pero que haya parte para todo, ¿no? Ese bombardeo a veces que hacen en las grandes empresas, siempre tiro balones contra mi tejado, pero esos lobbies que hay musicales en el mundo muchas veces se olvidan de los demás, ¿no? Solamente piensan en ellos, ¿no? Nada más que piensan en los beneficios. Es como si el artista fuera una botella de aceite o fuera una botella para, yo qué sé, un sobre de azúcar, ¿no? Y claro, somos personas con sentimientos y lo que nos gusta es, yo creo que debería de estar mejor repartido todo. El hecho de querer abarcar tanto y tener tanto, no, yo quiero ser famoso para tener demasiado, no, yo no sabía qué hacer con tanto, es que no sabía qué hacerlo. ¿Para qué quiere uno tanto si es una vez que te busca problemas? Yo he llegado a la conclusión. Pero bueno, es una forma de pensar, ¿eh? Claro, he llegado a la conclusión de que hay una enorme comunidad. Lo he visto, por ejemplo, a través de lo que ofrecemos en Radio Espectro, que digo, es música inteligente, música para quien es exigente con lo que quiere escuchar. Eso es lo que van a encontrar en Radio Espectro, la música de Joaquín Lera, la música de tantos artistas maravillosos, y de que la comunidad que quiere escuchar algo completo, un mensaje claro, un mensaje profundo, es muy grande y está ahí. Por más que la quieran tapar con todo este mercado del que hablamos, es una comunidad real y está sedienta de recibir más y más. Dichosamente, estas puertas que van conectando con mayor agilidad los procesos nos permiten ofrecerle a toda esa comunidad el trabajo de todos ustedes, maestro. Sí, estas autopistas digitales son francamente son caricias que te va dando la brisa según vas yendo para adelante, ¿no? Porque el hecho de que haya emisoras como la tuya y que hoy en día los músicos y los artistas, los cantautores puedan distribuir su música en todas las plataformas digitales y que haya radios que se dediquen a potenciar a esta gente nueva y no tan nueva, pues la verdad es que
Esta es la parte positiva que yo veo de las redes sociales, ¿no? Sí. Si se hacen las cosas bien y con cariño, entonces la gente lo recoge como una esponja. Sí, y además unirse. Siempre se lo he dicho a muchos colegas suyos que me encantaría ver en algún momento, por ejemplo, aquí ya vamos poquito más de 250 cantautores independientes que forman parte de la programación de Radio Espectro. Y a mí me encantaría ver este tipo de trabajos que se han vuelto muy comunes, de artistas que juntos graban alguna versión de un tema propio de algún otro colega, y que hacen sus videos desde sus países, ¿verdad? Y unen esa edición. Me encantaría ver una cadena de solidaridad donde se unan a cantar temas de otros propios y se expanda esto para difundir. Sería una excelente forma de difundir en el gremio de los artistas independientes su trabajo y hacerlo todavía mucho más visible en este mar de la red, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque es muy bonito. Y hay ya temas que hemos visto de versiones por ahí, de repente uno cantando en China, otro cantando en Chile, otro en Costa Rica, otro en España, otro en Boston. Y la verdad es que está bien, eso claro que sí. Bueno, yo me apunto, ¿eh? Muy bien, ahí dejamos la iniciativa, ojalá que en algún momento se pueda dar. Llevar a cabo. Claro que sí, que se pueda llevar a cabo, porque sería algo muy lindo, claro, sería algo muy lindo. Hay un tema que a mí me ha encantado de toda la colección enorme del maestro Joaquín Lera, que es el hotel de tu piel, ¿verdad? El hotel de la piel. El hotel de la piel. Ah, un tema maravilloso. Y yo iba a ponerme en el lugar de pedírselo, en la confianza de pedírselo. ¿Será posible? Ese mejor, es que en ese tema... Lo escuchamos por la radio. Está hecho con unos arreglos musicales tan especiales que yo quiero que lo pongas con los músicos, porque claro. Nos costó mucho, y aparte de ahí es que hay grandes músicos tocando conmigo. Muy bien, no, excelente, va a ser el mismo disfrute, lo escuchamos por la radio, entonces, ¿qué le parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces, por radio... Pero como es un programa dedicado básicamente a los cantautores... Sí. Lo que sí tengo aquí para dedicártelo, ajá, es una canción que se llama Aunque es de noche y que está dedicada a los cantautores, porque allí es de noche, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, ¿qué le parece si lo cantamos a la vuelta del tema por la radio? Vamos con El Hotel de la Piel. El Hotel de la Piel, para que la gente escuche este tema que les propongo. Si no lo conocen, lo van a también disfrutar quiero, también y les va a encantar. Quiero decirle a tus oyentes, ajá, y a ti que este tema del Hotel de la Piel, hay un vídeo en YouTube colgado que lo grabé en Londres cuando estuve allí, y que está muy bonito, y ahí se ve y se escucha de maravilla. Bueno, así que hay que disfrutarlo, buscarlo en las redes. Lo vamos a dejar también, si bien es cierto, en estas transmisiones quedan todas las informaciones en la descripción. Vamos a dejar por ahí todo el detalle para que ustedes lo puedan ver también el video. Vamos entonces por la radio, El Hotel de la Piel, y continuamos acá por Radio Espectro. Radio Espectro, el espíritu de la música. Bien, estamos de vuelta. Esto es Diálogos con la Música a través de Radio Espectro. Ahora en la parte final del programa con el maestro Joaquín Lera desde España. Realmente que muy felices de poder contactar con él, de disfrutar de este encuentro y conocer un poco más a fondo de su trabajo. Ahora sí, el tema que usted nos ofrecía, maestro, el escenario es suyo, queda con el público aquí para disfrutarlo. Pues para todos ustedes, y emocionado, una canción que se llama Aunque es de noche, dedicada a todo Costa Rica y a todo Sudamérica, y en especial a Radio Espectro y a Jeremy, y cómo no a los cantautores. Aunque
es de noche, tu luz me guía. Aunque haya un eclipse de sol, parece de día. En mi plaza siempre hay música en directo, buenos cantantes, buenos conciertos. Aunque es de noche, qué maravilla, que mil faroles nos iluminan. A mi vera reservado hay un asiento para que tú cantes lo que llevas dentro. Ven a la plaza, no te demores, siente la magia de los cantautores. Ven a la plaza, no te demores, siente la magia de los cantautores. Aunque es de noche, no dudaría en dedicarle una canción a tu alegría. Ponte siempre los detalles más pequeños, se echan un baile con todos tus sueños. Aunque es de noche, me gustaría que funcionase el reloj de tus fantasías. Ponte siempre los detalles más pequeños, se echan un baile con todos tus sueños. Ven a la plaza, no te demores, siente la magia de los cantautores. Ven a la plaza, no te demores, llena tu alma de sensaciones. Buenísimo, extraordinario, el maestro Joaquín Lera. Realmente un lujo tremendo escucharlo, compartir acá en esta emisión de Diálogos con la Música, casi en el cierre. Muy agradecido por este rato, por este espacio para acercarnos al maestro Joaquín Lera, su carrera, que hemos contado con detalles, más de 27 discos, 8 libros de poesía, que cuando aparece fuertemente la poesía en su vida, para separar los mundos de la música y la poesía. Hay muchísima poesía dentro de la música, pero también dedicarse a escribir poemas. ¿A dónde empieza esa pasión a tomar mayor fuerza? Desde pequeñito, en mi casa se leía mucha poesía, y yo tengo dos hermanos que son dos grandes poetas, y yo leía muchísima poesía de pequeño. De hecho, para escribir buenas canciones yo creo que es necesario leer buena poesía. No es obligatorio, ¿no? Como el servicio militar hace muchos años. Pero sí que la poesía a mí... Es que hay poemas, que tú los lees y llevan la música implícita en los poemas, ¿no? Y hay poetas que parecen músicos cuando escriben, porque utilizan las palabras y la lírica de las palabras en las frases. Por ejemplo, yo recuerdo cuando leía muchísimo a García Lorca, o a Miguel Hernández, o a Pablo Neruda, este tipo de, o Mario Benedetti, por ejemplo,
Estos poetas llevan música, o sea, son músicos, no lo saben, a lo mejor, bueno, Lorca sí, porque Lorca ha tocado muy bien el piano, ¿no? Pero es que llevan música, es como si, no sé, como si fueran notas musicales las palabras, ¿no? Y eso siempre me ha ayudado mucho a la hora de componer. De hecho, a mí también me gusta ponerle música de vez en cuando a grandes, conocidos y menos conocidos poetas, ¿no? Últimamente le he puesto, he musicalizado un poema de una gran poeta panameña que se llama Giovanna Benedetti, que es ahijada de Mario Benedetti, que vivió en ella, y escribe que es una maravilla, aparte es muy amiga mía. Y luego también he puesto musicado otro poema de Carmen Sigüenza, que es una periodista y poeta y pintora también española que escribe muy bien. En fin, que de vez en cuando me da, porque claro, me pongo a leer los poemas y digo, ahí va, y me pongo con el piano, me pongo con la guitarra, y como que me está llamando, ¿no? La poesía te llama, entonces para mí es muy importante. Pero yo soy un aprendiz de poeta, ¿eh? Aunque haya gente que me eche muchos piropos y me diga qué tal, qué bonito y qué bueno eres, yo tengo los pies en la tierra, porque claro, cuando lees, yo que sé, a Borges, o cuando lees a gente tan... Con esa cabeza yo soy más chiquitito, pero intento hacerlo más o menos bien. Y alguna cosa me sale así, divertida. ¿Y qué tan difícil es musicalizar? Ella ha tenido algunas reacciones de colegas suyos alrededor de este tema, y me gustaría su impresión. ¿Qué tan difícil es musicalizar un poema sin desvirtuar mucho el origen de ese poema, verdad? No, eso es imprescindible, claro. O sea, no, si tú musicalizas un poema, le tienes que tienes que hacer que ese poema se eleve para ayudar a la gente a entenderlo y escucharlo, sobre todo a la gente que no lee poesía, ¿no? Entonces, claro, porque si tú haces una música que por lo menos no acompañe y vaya con el mar en calma o haciendo tormenta, según lo que diga la frase, y te ayuda la música. Entonces, hombre, yo intento hacerlo siempre. Y a veces hay que transformar. Desde el alma y desde el corazón para que. Claro. Y a veces hay que transformar, perdón, maestro, incluso el contenido del poema para ajustarlo, me imagino, ¿verdad? A la canción. ¿Se da eso también? Yo soy muy respetuoso. Cuando musicalizo algún poema, soy muy respetuoso con las palabras. Lo que sí sucede a veces es que leyendo el poema, si tienes que hacer un estribillo o tal, entonces a lo mejor hay una frase que te gusta o que te ha enganchado más que otra, que se te ha quedado más, y dices, oye, así aquí. Entonces, según vas haciendo la canción, ella misma te lo va pidiendo. Dice, oye, repíteme esta frase de aquí y vamos a hacer de esta parte el estribillo. Generalmente suele quedar bien. Generalmente suele quedar bien si lo haces con amor, con cariño y con respeto. Y sobre todo, sin que pierda la historia de lo que dice el poema, es decir, no transformando lo que dice el poema. Totalmente. A veces se consigue, y cuando no se consigue, lo mejor es dejarlo. Yo cuando musicalizo algún poema y veo que no llega, que no me emociona a mí, si no me emociona a mí, ¿cómo va a emocionar a nadie, ¿no? 8 libros de poemas, ¿verdad? Hasta al día de hoy. Creo que sí. ¿Tenemos alguno ahí cerca para que nos enseñe algún libro de esos poemas, el maestro Joaquín Lera? E incluso para ver si podemos tener el gusto y el rico privilegio de escuchar alguno en su voz, alguno de sus poemas. Mire qué lindo. Este es el último que Sin red en la red. Se llama Sin red en la red. Ajá. Que se publicó en la colección Baby Kid de Cuadernos del Laberinto, que es una editorial. Y está muy bien. Me hicieron el prólogo dos grandísimos escritores, Ignacio del Valle, que es un escritor asturiano maravilloso, tiene unas novelas increíbles, escribió una, y Giovanna Benedetti escribió Giovanna. Y bueno, y esto sí que es, bueno, una parte, a ver, uno pequeñito. El que guste, maestro, el que guste. O uno, el que guste, vale. De sus favoritos del libro, puede ser. Es que no lo sé. Elegir uno mismo. Pues, por ejemplo, voy a decir.
Este, más que un... Bueno, recobrando la inocencia, pero esto... Yo no me acuerdo de esto. Muchas veces escribo las cosas y luego no me acuerdo, claro. Bueno. Claro, eso muchos, ¿verdad? A ver. Claro. Déjame compartir contigo la música del agua, susurrarte al oído y morirme de amor. Sultana de sueños, azogue del alma que salta y despiertas a mi corazón. Déjame sentir, parpadear en tu vientre, resbalar en la arena, florecer en el aire, adentrar en el bosque, masticar la simiente, entregarme infinito en tu piel de hojaldre. Déjame volar contigo, acunando al silencio, fundirme en el cielo como un girasol. Derríteme en la nieve, abrázame en el fuego, donde la luna late desvaneciendo al sol. Despacito, mi cielo, sin rencor, sin remiendos, deja que la lluvia haga un bis, gota a gota. Seamos emergentes como un oleaje de anhelos y en mitad del océano, zúrceme, pliegue a pliegue, nota a nota, paso a paso, verso a verso. Buen camino, caracol, buen viaje, caracola. ¡Qué maravilla! Yo siempre he sido un amante de la poesía, realmente un amante de la poesía. Incluso hay un programa dentro de la radio que se llama Música y Poesía, donde la gente disfruta de poemas declamados y tratamos de encontrar, de todas las semanas estamos en búsqueda de canciones con los poemas que tenemos ahí que hagan juego, ¿verdad? Con el poema, temas que hagan juego. De todos los artistas que están en la radio. Incluso todos puedo decir que de todos hemos tomado alguna canción para mezclarlos con poemas en ese programa que se transmite en estreno los miércoles. ¿Estos libros tienen alguna versión digital? ¿Podrían llegar a alguna versión digital para que más gente pueda acceder a ellos? En Cuadernos del Laberinto, se llama la editorial Cuadernos del Laberinto, y allí entras y se puede descargar tanto, lo puedes comprar físicamente y que te lo manden, o lo puedes comprar digital. Algunos versos sueltos se pueden descargar, porque también hay una parte que hay unos versos sueltos para que la gente sepa de qué va el libro. Claro que sí, hoy en día se pueden hacer muchas cosas. Bueno, qué dicha, porque entonces cualquier persona que nos está viendo, nos está escuchando y desea... La poesía pueden hacer lo que quieran a nivel de mercado para meternos cosas que no van tanto, pero la poesía nunca pasará de moda. Yo creo que siempre vamos a descubrir más y más amantes de la poesía por todo el mundo, gente que... la poesía tiene esos dos extremos, ¿verdad? O gusta o no gusta. Y los que amamos la poesía nos hace vibrar, nos alimenta. Nos llena plenamente, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando, está viendo, va a estar finalmente interesados en conseguir este material y muchos de los otros libros que están disponibles. Por eso le preguntaba, para el público ajeno a España que nos pueda estar siguiendo, dónde y cómo lo pueden conseguir. Así que repitamos, maestro, el nombre de la editorial y la dirección para ingresar. La editorial se llama Cuadernos del Laberinto. Cuadernos del laberinto. Muy bien. Y en su página web, y en mi página web, que se llama joaquinlera.com, en la zona de libros, también hay enlace a los libros. Y ya te entras en la misma página y ahí o lo puedes descargar o lo puedes comprar. Qué maravilla, ¿eh? Muy bien, así que ya lo saben. Ahora sí. que habló de prólogos, que estamos hablando de su faceta de poeta, de grandes poetas. Me gustaría, antes no despedir el programa, sin preguntarle por ese hermoso prólogo de Cuna del Agua que le diera a Luis Eduardo Aute. Bueno, es que el maestro Joaquín Lera, ya les digo, tiene una carrera muy amplia. Ha tenido la enorme fortuna, a través de su exitoso trabajo, de compartir con grandes artistas, por ejemplo, participar del disco Ruleta Rusa de Joaquín Sabina en un par de temas. Creo que por ahí está, ¿verdad? Es Sabina y... Es Sabina, ten cuidado con la nicotina. ¿Y cuál era el otro tema?
Pisa el acelerador, pisa el acelerador. Ah, muy bien. Pisa el acelerador. Sin desenfreno. Muy bien. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí y muchos otros que podríamos mencionar. Pero escuchar esa hermosa canción, que ahí la pueden buscar en su canal de YouTube, en canal del maestro Joaquín Lera, Cuna del Agua, con ese prólogo de Luis Eduardo Aute. Bueno, wow, qué maravilla. Qué lujo, qué maravilla. Qué gran persona y qué grandísimo ser y qué grandísimo artista era Luis Eduardo Aute. He conocido muchos artistas y Luis Aute está entre los cinco primeros, porque les tengo muchísimo, muchísimo respeto, porque es que era un hombre entrañable, era cercano. Y luego me dijo unas cosas, no solamente en directo delante del público, sino al oído me ha dicho cosas que me guardo para siempre en mi corazón, ¿no? Me tenía muchísimo cariño yo, y muchísimo respeto, y yo a él le admiraba muchísimo, ¿no? Y bueno, y es que la sensibilidad que tenía gente. Y escribió un prólogo que cada vez que lo leo me pone la carne de gallina, ¿no? Porque dice cosas muy bonitas. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo se dio esa pues posibilidad? Yo con Aute ya nos conocimos hace varias décadas y coincidimos en algunos sitios cantando y siempre pues hemos charlado. Tal cual. Y entonces se lo comenté un día, digo, pues voy a sacar un libro alguna vez. Le mandé unos temas, dice, pues si quieres escribir algo. Y no solamente, a los 3-4 días me mandó, ¿qué te parece esto? Y tal, que cual. Y le digo, joder, Solardo, eres que eres, pues, ¿cómo me va a parecer? Maravilloso, ¿no? Porque aparte es que lo dice con el corazón en la mano, ¿no? O sea, no está inventándose nada, ¿no? Lo dice, sí, la poesía no, está bien. Exacto, no lo dice, tampoco lo decía a manera de jactarse, sino simplemente por su humildad y su forma. Sí. Le tomaba el parecer, aún sabiendo que el resultado de la satisfacción era absoluta. Yo tengo varias fotos con él, una de ellas que estamos abrazados después de la presentación, precisamente, de este concierto que dimos, porque fue la presentación, lo presentó también Luis Alberto de Cuenca, que es un gran poeta español, que fue director de la Biblioteca Nacional, entre otras cosas, un hombre muy culto. Y que, con el que yo me quedo así escuchándole, y es, la gente humilde que sabe mucho, para mí son los mejores, ¿no? Porque luego hay gente que van por ahí que te pones a hablar con ellos y dices, claro, pero esta gente que da gusto escucharlos, ¿no? Que te enriquecen cada vez que hablan, ¿no? Y Aute es una de estas personas que era tan, tan, tan artista y luego tan genial, ¿no? Y cuando decía las cosas, las decía con un sentimiento tan profundo que a mí me... Es que yo lo admiraba desde pequeñito. Date cuenta de que Aute era bastante mayor que yo, 15 o 18 años. Y yo cuando era pequeñito cantaba sus canciones con pantalón corto, ¿no? Me acuerdo una que decía, ¿qué me dices, cantautor de las narices? ¿Qué me cantas con ese aire funeral? Si estás triste, que te cuenten algún chiste. Si estás solo, púdrete en tu soledad. Plum, plum. Autotango del cantautor, ¿no? Qué belleza. O de alguna manera tendré que olvidar. No, impresionante, impresionante. Es que tiene unas canciones tan bonitas. No, es increíble. Entonces, gente con tan grande y de verdad, pero grandes de verdad. De verdad, sí, de verdad. Que a uno le dediquen unos minutos, claro, y unas palabras, pues... Claro. Pues nada más que puedo decirle gracias allí donde estés, ¿no? Sí. Y muy agradecido, sí. Yo digo que ese tipo de artistas se desaparecen físicamente, pero están vivos completamente, porque siempre he sido, la gente lo sabe, siempre he sido un sabinero, y Aute está dentro de las grandes preferencias mías, y cada vez que uno lo escucha siente que lo tiene ahí al lado, que no se ha ido, y que ese todo ese material... es el que lo mantiene vivo y lo va a mantener vivo siempre entre nosotros, indudablemente. Efectivamente, es que su obra, hay canciones que son eternas, ¿no? Aparte era un gran pintor también, como sabes, y director de cine, era un hombre polifacético. Y me gusta pintar, como sabes. Y hacer yo cosas. Creo que si lo tuviéramos aquí, en este momento, a Luis Eduardo Aute... Uy, estaría encantado. También... diría grandes cosas suyas, porque usted, maestro Joaquín Lera, es un gran artista, muy completo,
polifacético y creo, indudablemente, no creo, estoy seguro, que quien pueda encontrarse con su obra va a coincidir conmigo, porque su música llena y su música reconforta, su música alegra, su música hace reflexionar, su música nos acompaña en muchos escenarios. Y también adentrándose un poquito, quiero conocer más de su poesía. Como amante de la poesía, ya lo digo a título personal, no en la manera del programa, como con su música, tengo que decirlo. Aquí tengo que estar en una constante indagación de artistas, porque quiero siempre estar incluyendo artistas nuevos, ¿verdad? A veces quisiera tener mucho tiempo para escuchar y escuchar más. He escuchado mucha de su música y deseo escuchar más. Y hay mucho más por escuchar. Pero realmente por eso tomo esta bandera aquí en Radio Espectro, porque estoy seguro de que, si bien es cierto, amamos a los Joaquín Sabina, a los Luis Eduardo Aute, a los Silvio Rodríguez, a los Joan Manuel Serrat, son grandes referentes, pero la música de Joaquín Lera no está larga de la música de ellos. La música de, y puedo mencionar muchos otros artistas que están acá en la radio y decir, no es tan largo de su música. Una cosa es el puesto de admiración que se le tiene a nivel mundial a estos grandes de la música, y otra cosa es, a la hora de poner en una balanza, decir, bueno, tenemos mucha gente en la que podemos empezar a recaer para un regocijo del corazón. Y son artistas como el maestro Joaquín Lera y muchos otros que hay, en los que estoy seguro que los amantes de lo bueno, los que les gusta consumir algo con profundidad, con una visión distinta a lo desechable que nos abunda hoy en día, van a encontrar regocijo en su trabajo. Así que espero pronto hacerme de todos esos libros de poesía y poder consumirlos poco a poco, porque estoy seguro que voy a encontrar cosas muy lindas, como la que ya nos mostró en uno solo de los poemas que ha compartido. Yo te enviaré un libro o un par de, porque hay de libros que nada más que tengo dos que guardo yo para mi archivo personal, y hay algunos que no tengo, que están descatalogados y se podrían conseguir a lo mejor por internet o por tal, pero de los dos últimos sí que tengo algún ejemplar y me comprometo aquí. Luego ya por WhatsApp o por teléfono me das la dirección y me comprometo a enviártelo dedicado. No, a todos los oyentes no puedo porque me arruino. Pero sí van a disfrutar, y yo sé que estoy seguro que van a empezar a adquirirlo los amantes de la poesía, que tenemos muchos acá en Radio Espectro. Maestro, esto ha sido un verdadero lujo. Quiero agradecerle el esfuerzo suyo, porque tenemos muchas horas de diferencia. Y usted tiene sus ocupaciones, y bueno, logramos encajar y armarnos para poder hacer esto que tanto queríamos. Y creo que la forma perfecta de despedir este programa tiene que ser cantando, ¿verdad? Bueno. Y bueno, no sé qué nos podría regalar para el cierre. Y así reitero, agradecerle y recordarle que esta es su casa, para lo que podamos ayudar a divulgar, a lo que sea, cuente con nosotros siempre. Muchísimas gracias, Jeremy. Para mí también ha sido un placer. El cambio de horario, estas son las cosas que tienen el viajar sin moverse de casa, ¿no? Que allí son las 9 y aquí son la 1 o algo, o al revés. El caso es estar bien, intentar compartir con la gente las cosas bonitas de la vida, ¿no? Y nada, pues vamos a despedirnos con un tema que se llama Aprendiz de Cometa, y que empieza diciendo: cuéntame algo divertido que no me coma la cabeza. De verdad, un abrazo muy grande, Jeremy, a todos tus oyentes, a Radio Espectro, a la labor que haces en favor de la poesía y de la música de autor, porque es un regalo para nosotros y es un regalo para los oyentes, y aparte que, como bien has dicho, los grandes maestros están ahí, pero hay mucha gente que viene detrás y que están haciendo cosas muy muy bonitas. Gracias por difundirlo.
cuéntame algo divertido, que no me coma la cabeza. Dile con mofa al enemigo que no hay bombas en la agenda de este aprendiz de cometa. Ríete de lo que diga, líate con los que sueñan. Solo tienes una vida, por favor no te la pierdas. Por favor no te la pierdas. Y ven, 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 súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén, y el que no sepa entenderlo, que le dé amor y vitaminas y rosas sin espinas. Cuéntame algo divertido, cuéntame, que no me coma la cabeza. Vete a mirar en el río donde anidan los poetas. Hoy la luna está de fiesta. Búscame al clarear el día, búscame en las cosas más pequeñas. No es difícil que sonría si te quitas la careta. Ver estrellas. Y ven, 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 súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas de ley, y el que no sepa entender, de ley, amor y vitaminas y rosas sin espinas. Amor y vitaminas, tu mejor caricia. Déjate de tonterías y no me comas la cabeza. Vamos a vivir la vida, vuela como las cometas. Siluetas. Y ven, 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 súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén, y el que no sepa entenderlo, ven, amor y vitaminas y rosas sin espinas. Amor y vitaminas, tu mejor caricia. Amor y vitaminas, una vela encendida. Y ven, ven, ven. Oh yeah.